Vida de adulto modo on. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Pau Acevedo, ya ustedes lo saben si me siguen de hace tiempo, y si no, bienvenido a este espacio que es tuyo, que es mío, que es nuestro, que es un espacio que, si bien es cierto, lo comencé hace 6 años para mostrarle a ustedes. Mi idea principal era mostrarles cosas de Venezuela. Se fue transformando poco a poco en lo que es hoy, que hemos vivido aventuras viajando en el Perú, que hemos vivido aventuras probando platos nuevos, que hemos vivido aventuras bailando danzas que ni pensé que lo iba a hacer. Y bueno, vamos a echar un poco del chismecito. Por supuesto, me preparé yo un plato de papas con chistris que me trajeron de Venezuela. Chistes acá, quería conversar con ustedes un poco. El primer video del mes, junio. Llegamos a junio y mi último video fue como hace 20 días, un poco más. Pensé que iba a subir más videos, pero lamentablemente el tiempo no me da. Como ustedes saben, estoy trabajando en un trabajo que trabajo de lunes a sábado. Se me complica grabar videos, a menos que sea en mi casa hablando, y a veces no tengo. ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a decir? ¿De qué quieren ver videos? Y los domingos, cuando es mi día libre, sencillamente quiero descansar. Quiero descansar, es el día donde lavo, es el día donde. Ahorita estoy aprovechando de lavar un poco, de acomodar más la casa a profundidad y hacer todas esas cosas de doña correspondiente a una señora de mi edad. Actualizaciones: seguimos viviendo en el mismo sitio. La búsqueda de departamento no fue fructífera. Muchos limitantes por ser extranjero. Y ojo, yo no. Ahora, o sea, agradezco, ¿no?, por tener un hogar un poco caro para mí donde vivir. Pero bueno, no estamos en la calle, es lo importante. Seguimos acá. Este departamento, yo sé que ustedes se hacen muchas preguntas de repente de mi vida, porque yo he sido una persona que les he compartido prácticamente mi vida a todos ustedes, y siempre una de las preguntas que me hacen mucho es con respecto a mi situación de ahora. A ver, mi situación sentimental de ahora. Yo creo que voy a ser muy breve con lo que voy a decir, y creo que ni siquiera voy a dar mucho. Voy a decir lo que tengo que decir. Bien. Me quedé en este departamento, ahorita estoy viviendo sola, como ustedes han podido ver en mi Instagram. De repente, cuando subo historias, mucha gente me pregunta, ¿dónde está Luis? ¿Qué ha pasado con Luna? ¿La diste en adopción? ¿Qué pasó? Miren, Luis y yo en estos momentos nos encontramos en un proceso que estamos viendo qué queremos cada quien, ¿sí? Un proceso separados. Luis está viviendo en Venezuela. Ni lo buscan por redes sociales porque Luis cerró sus redes sociales. Luis se encuentra viviendo en Venezuela actualmente. Se encuentra viviendo con Lunita. Él se llevó a Luna porque en el proceso de que él ya no está acá y a la hora de yo buscar alquileres se me iba a complicar muchísimo por tener un gato. Entonces se decidió que Luna iba a estar mejor con él en Venezuela que conmigo aquí, de repente sin poderle dedicar el tiempo que requiere, sin poderla sacar a pasear de repente como estábamos acostumbrados a hacerlo juntos. Y bueno, Luna está muy bien, está creciendo, está hermosísima, es una gata súper inteligente, es la hija de Luis, o sea, es la pequeña de él, esa es, vive pegada de él. Luis sigue trabajando, está estudiando en Venezuela, ¿no? Entonces sí, estamos en ese proceso de que él necesita descubrir nuevamente quién es él, y yo necesito también descubrir quién soy yo, sí, ¿no? Ha sido muy difícil, tengo que decirlo. No estaba acostumbrada a vivir sola en un país sin tener familia, porque aquí en Perú no tengo a nadie, o sea, no tengo ni siquiera a un primo, nada. Simplemente las amistades que he ido con el tiempo recolectando y que han sido muy buenas, algunas ya simplemente han pasado, pero
gracias a Dios siempre como que puedes tener la mano de alguien. Es todo lo que voy a decir con respecto a mi situación sentimental en ese aspecto. Yo sé que muchos de ustedes me preguntaron y yo de verdad que fue algo que platiqué en su momento con Luis y él me dijo en algún momento vas a tener que decir que cada quien está por rumbos diferentes, pero ya ha pasado cierto tiempo de eso, algunos meses de eso, y siento que, bueno, se merecen aclarar esa duda, ¿no? Porque muchas veces me dicen, Pau, ¿por qué te ibas a mudar con una roomie? ¿Qué pasó con Luis? Esa era la razón por la que yo estaba buscando vivir con otra persona. Obviamente no es fácil mantener un departamento de 1.200 soles tú sola. Todos los gastos, tu comida, tu mamá en Venezuela, no es fácil. Pero bueno, allí voy. Gracias a Dios he podido, de momento he podido. Y si bien es cierto, a veces tengo mis bajones, a veces también estoy súper contenta, a veces me siento muy feliz, a veces me siento... O sea, es un constante sub y baja ahí, no de emociones, pero bueno, estamos trabajando poco a poco en eso, conocerme, saber quién soy yo sin, sola, conmigo misma. A veces no me soporto, pero bueno, me tengo que soportar. Y sí, con respecto a mi trabajo, está todo bien. Me encanta mi trabajo, me gusta mucho. Lo único que no me deja tiempo para, pero es también como que necesito, ¿sabes? Necesito trabajar y necesito generar ingresos porque necesito sustentar mis gastos. Bueno, el día de hoy, incluso a mi mamá se le dañó el ventilador en Venezuela y es como que son gastos que sé. No los tenía previsto para mi mes, pero tengo que sacar, mandar, y todos esos gastos no esperan por nadie, no esperan por los sueños de alguien. Entonces, yo amo también crear contenido para YouTube, pero a veces no me da el tiempo y sencillamente a veces no tengo la motivación suficiente. Quiero hacer más seguido, así sea hablando en casa, pero necesito que ustedes me den ideas de qué les gustaría ver. Esta es la cena de una chica que vive sola. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría? Que hablemos en el canal. En Instagram estoy un poco más activa. Ahí me pueden buscar, seguir. Nada, saludarles con vaso de Coca-Cola, pero bueno, yay. Sí. Me gustaría saber qué ustedes piensan, qué quieren ver, qué quieren. De verdad que me gustaría irme todos los domingos a un full day, pero eso implica dinero y es más gasto que no tengo contemplado, que tengo que reducirlos. Pero aquí vamos, yo siempre que he tratado de ser con ustedes muy sincera y muchas personas me preguntan, los que se me siguen en Instagram. Y bueno, sí, esa es la situación que estamos pasando en estos momentos. Estoy como el tito que dice, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Son cosas que uno no se imagina que pueden pasar, pero pasan. Pero para adelante, seguimos acá siendo una señora que casi va a cumplir 33 años en unos dos mesecitos, ya estamos pisando esa edad. Espero ya este año poder de verdad saber qué es lo que quiero, saber qué caminos me llevará la vida. Y nada, a la expectativa de lo que pase con el trabajo que vengo haciendo, porque obviamente sé que las cosas no pasan por suerte, sino pasan por un trabajo constante y por tener una planificación. Así que estamos bien, eso es lo que les quería decir. Primer video del mes, hablándoles del corazón. Nada, gracias por estar siempre pendiente de mí, por estar pendiente del canal. Gracias de verdad, los aprecio un montón y los quiero mucho, de verdad los quiero muchísimo. Yo creo que ustedes me dan esa energía que necesito día a día con sus comentarios, con sus buenas vibras por Instagram cuando me comentan y me hacen sentir muy bien y digo como que estamos construyendo algo bonito. Un beso enorme, los quiero, chao. Desde mi casa se despide Pau Acevedo. Nos vemos en un próximo video, chao.